Para empezar, esta máquina viene a reemplazar el proceso a mano de hacer cuerdas. Se llama sistema Corona y tiene 200 años de antigüedad. ¿Sí? Ahora mi compañero va a poner fibra que peinamos en uno de estos ganchos. ¿Ok? De tal manera que con la moción circular se va a torcer y vamos a hacer un hilo como este. Este hilo es algo parecido a lo que hice a mano. Por eso les dije que esta máquina pues reemplaza ese proceso. Bien, aquí vamos. Mucho más fácil que hacerlo a mano, ¿verdad? Sí. Pues es que a veces dicen que la necesidad es mala. Adelante. La necesidad para el que quiere no es malo, porque conlleva ser, al ser humano a ser creativo. Es por eso que estas máquinas fueron... Bien, ahora vamos a juntar dos hilos. Porque vamos a hacer una sola cuerda. Ahora sí vamos a hacer la cuerda. La cuerda que voy a hacer se llama trinca. La cuerda trinca era de uso muy común en todas las haciendas. A ratito les voy a dar un ejemplo de cómo se utilizaba la trinca. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí vamos. Ahora voy a girar del otro lado para darle más firmeza a la cuerda, ¿sí? Correcto. ¿Y la cuerda está finalizada? ¿Pueden tocarla, por favor? Esta cuerda puede resistir sin ningún problema 80 kilogramos de peso. La de los tendereros, más o menos. No, esa ya de mi bolsa. Ya no me aguanto. No se preocupe, ahora les voy a enseñar las diferentes combinaciones que podemos hacer con este sistema Corona. ¿Sí? Sube para... Las combinaciones que podemos hacer con este sistema Corona es la de 2, la que hicimos hace un momento. Pero también podemos combinar 3, 6, 9, 12 y hasta 15 hilos como máximo en este sistema Corona. Más o menos este era el tipo de cuerdas que se utilizaba para barcos transatlánticos. Pero déjenme decirles algo, esto es muy importante también. En aquellos tiempos a los hacendados nunca les interesó exportar cuerdas, costales, tapetes, no. Solo exportaban fibra sin proceso. Cuando la fibra sin proceso llegaba, por ejemplo, a Europa, ellos ya habían inventado máquinas más modernas para hacer todo eso. Cuerdas, costales, tapetes. Por eso les dije que más adelante vamos a ver esas máquinas porque también llegaron a Yucatán en su momento. Todas estas cuerdas eran para uso interno de las haciendas. Nada más.